la esposa otra vez. Tú tienes que, cuando yo haga así, tú mocha. Dale. Estamos activos hoy, para la sabana, para allá, vámonos. Chance. Ese ochinche dice por ahí, saludos, mi gente. El adiós, ¿qué? Mets, váyalo, sabroso. Simón Bracho, se perdió la rumba temprano, más nada. Es que estamos para la sabana, vale, estamos para la sabana. ¿Quién está por ahí metido? Vamos a ver, ¿quién está por ahí? No, no está. Buenas noches, Jonel 16, saludos para todos los peloteros venezolanos de Perú. Saludos, Natera Guillermo. Saludos, cantante campeón de Lara. Nelson Prada, saludos. Juan, ¿qué? Junior de So Production, campeón de Lara. Jennifer 2876, Quique 24, Jorge Will Clark 14. Oye, me cansé, vale, eso que estaba bailando aquí, no juegue, pues imagínense. Saludos, Luis de Argentina, Alejandro Dorante, saludos, hermano, Iber Torres. Pajarito 40, ¿qué es eso, vale? Nombre serio ahí, no me que pajarito. Desde Perú, saludos, Oski Escobar, ¿sabes? Esa familia de Oscar, de Kelvin Escobar. Luis Gran 18, saludos, Panazo, saludos a todos. Bueno, buen trabajo en los likes, te felicito y con tu nuevo cargo de Licey. Gracias, Nelson. Les Luis Ojo, Ana, se mía. Carlitos Bustor. Bueno, yo creo que él está esperando que yo salude. Freddy de Lima, saludos, hermano. Alexander Yancy, saludos para todos. Fanático de Cardenales. El cantante Luis Ojo, dice por ahí. Joely Torres desde Panamá. Alvin Eduardo, que dice mi saludo. Gustavo Nieto, Dios te bendiga, sobrino. Muñoz Piso Jabo, ¿por qué te ríes? Benítez Jim, saludos desde Chile. La gente, la verdad que nos está siguiendo de por todos lados. Bueno, un día más. Contento de que nos puedan acompañar. Gustavo Moreno, saludos desde Madrid. La gente de Madrid no duerme. ¿Dónde está? Brea Carlos, hoy le lanza... ¿Qué? Si ustedes ven que Kelvin se mete, avísenme, yo no veo. Miki Torrealba, ¿desde qué? Desde D.C., Washington D.C. Iber Torres, Miami. ¿Qué dice aquí? Háblame, ¿qué? Guarolindes, desde Chile. Sorpresa 3000, saludos Nueva York. Kelvin Torrealba, ese no es Kelvin. Bueno, debe ser que está buscando por Soho. Debe ser que está buscando. Ya, déjame llamarlo. Seguro me está buscando. Mientras tanto una musiquita. Ajá. ¡No! Mira, chamo, es por la estrella invitada, ¿oíste? Claro, busca la SP, la estrella. Estamos esperando por ti. La gente dice, ¿dónde está Kelvin? Dice. Bueno, síguela. SP, la estrella invitada. Eso fue culpa de producción. Dale, pues. Dale. Disculpe, yo sabía. Se está metiendo por mi cuenta personal. Y es por la estrella invitada. Pero eso es culpa de producción. Porque cuando yo le mandaron el mensaje... Y la otra producción. Le mandaron el mensaje. Ahí están peleando las dos. ¿Quién fue? ¿Qué tal? Le mandan el mensaje, pero no, le mandaron la cuenta de la estrella invitada. Este lado no, Bueno, pero ¿qué? Tengo que. Ya, mientras ese reporte, mire. Ahí te dice: Soho, mire, que Soho tiene ron aquí. Que Soho tiene cerveza en el otro. Mire. Agua.
café. Y esto aquí, miren, ya va, porque esto es jengibre con qué? Miel. Con miel. Y todavía diablo. Pero por la garganta tengo que tomármelo porque. Mira, ya llegó Kelvin, papá. Ahí está, llegó Kelvin. ¿Dónde está, pues? Ahí está, dice llegué. Ok. Go live with Kelvin. Ajá, ya lo estamos conectando. Oye, qué pifia, pifia. Qué pifia, pifia. Chao, siempre oye, con oye, la pifia. Mira, que tenemos ahí, mira. Dame esa canción. No, Alex, más pisolante en Zumba. ¿Sabes que estoy haciendo Zumba ahora? Ah, yo he escuchado ese chamo con unos temas de tambor que tiene por ahí, pero tipo la durísima la conga, ¿viste? Ah, sí, salsero. Sí, no, sí. Me dejó loco una vez que fue para un evento de la Fundación de Barquisimeto y el tipo una descarga de conga incendia. Ah, él tiene unos temas por ahí de tambores y vaina. Yo lo he escuchado. Sí, el tipo le da. Oye, hablando de eso de tambores, pusimos los tambores, pero tú una vez mandaste un no challenge. Y no me lo mandaste a mí, un tipo que baila tanto esa vaina. Ese tambor se hizo viral el año pasado. Claro, pero mucha gente se metió y yo sí me reía. Y la gente locura, lo disfrutaba, chavo. Kelly, que era la parte. No, eso fue una locura. Eso fui yo bailando porque era San Juan. Tú sabes que en la sabana celebramos San Juan, entonces yo estaba en Miami, me puse a bailar. Una pana me grabó y lo bajé y se hizo viral. Se hizo viral, sí, señor. Sí, la sabana, recuerda que tú me sabes la sabana, o sea, la sabana de acá. Músicos, peloteros, o sea, y lo, ¿sabes qué es lo más arrecho? Que todo el mundo es familia ahí. Chavo, este pueblo, la verdad que esta tierra es bendita. Que mucha gente, sí, mucha gente habla de la sabana, los peloteros, pero en ese pueblo ha salido de todo, Luis, hasta padre. Sí, vale. Hasta padre ha salido de la sabana. Vale. Tenemos ingenieros, doctores, profesores reconocidos. Es un pueblo, la verdad, que muy próspero, donde la gente se ha superado, ha estudiado, se ha preparado y ha superado barreras. No, y te digo, bello el pueblo, porque las playas ahí son espectaculares. Ahora, cuando tú hablas de playa, ¿la sabana o la de California, Anaheim? No, la de la sabana, papá. El calientica. Bueno, tú jugaste en California. Sí, pero la playa ahí estaba un poquito negra cuando yo jugué. No, 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 y demasiado fría. Huevona, chavo. Demasiado, no. Tremenda ciudad, pero hasta ahí, o sea, en comparación a la playa. Y los viajes, no, chavo, a mí no me gustaron los viajes, oíste. Jugué en California del final con esos viajes. Sí, señor. Zuleyma te manda saludos, y Leslie. Mándale saludos a Zuleyma. Leslie está grandísima, chavo, yo me acuerdo de ella cuando estaba pequeña, imagínate. Bueno, no vamos a decirle edad porque ahora está en una de, tú sabes, de maquilladora, entonces la mujer no está que tal. Pero estamos los 20 y pico ya, oíste. Yo me acuerdo de tu 20 chamita, pues. Sí, yo la vi pequeñita. Imagínate, sí. si yo vi pequeño a tu hijo el mayor. Sí, ahí está. Imagínate, ¿no? A Leslie, ¿sí? Ahí está. Leslie estaba más pequeña. Sí, Luigi se casó ahorita. Ya era abuelo. No, todavía no, tan duro todavía. Cuidado. Porque si yo soy un carajito, Ahorita me metí en una entrevista, que estaba hablando con un dominicano y por casualidad dijiste, yo todavía soy un hombre joven. Oye, pero que el hecho de que tú tengas el pelo blanco no quiere decir que tú eres viejo, hermano. ¿Sabes que no? Oye, no ayer cambia la afición. Ayer me pinté las canas, ¿viste? Sí. Coño, porque esas canas no jodan, chamo. Mira, profe, tú acá. ¿Dónde? ¿Tú firmaste dónde? ¿En la sabana o en la Guaira? Yo estaba en la sabana. Yo firmé en Barquisimeto. Ok, pero Arnaldo, que para descanse, correcto. Arnaldo te llevó a ti también para allá. Arnaldo, ¿de qué?
¿Qué pasa? ¿Hay un periquito por ahí? No, no, no. Mira, Arnaldo, que en paz descanse, ¿tú te acuerdas? Él Claro, vale. no, Claro. en ese tiempo era difícil para lo que, para lo que, lo, para que los esclavos llegaban a la sabana. Y él nos preparaba en el pueblo y nos llevaba a Barquisimeto por la relación que tenía con Epi Guerrero Y Domingo. y Domingo Carrasquel y Cardenales. Sí, vale, Arnaldo, yo me acuerdo, tremenda persona. Y Sí. murió joven ese muchacho, vale, murió joven. Y nunca nos lo esperamos, men. Un tipo saludable, se cuidaba, entrenaba. Sí. Pero Sí. cuando yo digo te firmaron en La Guaira o en La Sabana, ¿dónde te vieron exactamente? ¿Te vieron en La Sabana o te vieron en La Guaira? No, me vieron en Barquisimeto. Ah, te mandaron para allá de una vez. Sí, recuerda que, no sé si, ah, no, bueno, pero tú no estabas presente nunca, porque en ese tiempo ya tú estabas jugando en los Estados Unidos. En esa época que Epi iba a Barquisimeto a hacer los trayados, era más que todo cuando era temporada. Él nos preparaba en la sabana, un grupito de varios chamos, y nos llevaba a Barquisimeto, que era donde Epi llegaba. ¿Sabes que Epi llegaba a Barquisimeto y ahí le llevaban los chamos de cualquier ciudad de Venezuela? Ah, exacto. Cardenales de Lara, chamo. Vamos a entrar en pelota de una vez, porque la gente dice, no, no hablen tanta paja. La gente es fresca, porque a mí no me están pagando por esto. Pero bueno, yo lo hago porque ya los agarré cariño. No, Mira. y veo que lo está disfrutando al máximo. No, vale, sí, vamos a hacer. Zulema Bueno, fumándole pedo todo el día a uno, tengo que hacer algo. Yo no puedo estar en eso. Mira. chamo, esta pandemia, bueno. Y panda. ¿Qué recuerdo tienes tú de Cardenales de Lara? ¿Qué recuerdo? Wow, muchísimo, Luis. Recuerdo mucho la final del 95-96, que perdimos esta final 3 a 1. ¿Te acuerdas? Que estábamos 3 a 1 y Me acordás si me querían matar en esa vaina. de lo que vino después, Sí. el famoso jonrón que me dio Malavé, que todavía la gente me lo saca por ahí. Pero lo que la gente no sabe es que yo en esa final tenía apenas 18 años. Es correcto. Yo ni siquiera sabía lanzar, yo lo que hacía era tirar, pues, tirar pelota, tenía buen brazo, lo que hacía era tirar recta pero mucha gente no sabe que yo apenas tenía 18 años. ¿Tú te acuerdas quién era el manager ese año? Wow. En esta final, Malavé, no, era Malavé, Era Malavé, era era Malavé, Malavé. claro, era Omar. Claro. De hecho, Sí. él repite el año siguiente y lo deja libre, que no entendí esa vaina. Yo no entendí por qué lo dejaron libre. No, Leiva no era Leiva, creo que era No, Manaví. Leiva vino después, ¿no? Claro, Leiva vino Leiva vino después en el después. 94, el 95, 96, quedamos campeón, correcto. Sí. Porque lo que la gente no sabe Sí, es que el año nosotros, siguiente nosotros. quedamos campeón, después de eso. Y después quedamos campeón otra vez. Claro, pero yo Ganamos recuerdo. tres veces en 4 años. Dice que fue Leiva, dice ahí. ¿Quién No, fue? era. Vamos a ver quién era. Leiva, Luis, dice ahí. No, búscame ahí. Vamos a salir de peo, porque hay una anécdota buena ahí. ¿Era Era Leiva o era Malavé? ¿De temporada cuál? ¿90 qué? Esa fue la 95-96. ¿95, No. 90, 94, 95? No, ¿O no. no? 95, 96. 95-96 porque yo debuté en la 94-95. Ah, no, entonces fue Leiva. Fue Leiva. Fue Leiva, sí, fue Leiva. Fue Leiva, fue Leiva. Recuerdo, porque Mira tú este acá. loco y que Felipe Leiva, Naguará. Oh, total, lo más. Sí, Sí. la pandemia le está pegando arrechamente. Mira, ¿sabes qué? Tú acabas de decir que tú tenías 18 años, ¿no? Pero esos 18 años. 19. Eras un chamito, eras un chamito. Era un chamo, era muy chamo, muy chamo. Y tú en Venezuela salvaste pocos juegos, porque abrías también, ¿no? Ajá, era abridor. Pero hubieron claves ahí que nosotros, a uno le preguntaba, mira que no, ponga el prospecto que es lo que está duro. Póngalo ahí, ¿qué tal? Recuerdo que Giovanni estaba de cero esa temporada, ¿te acuerdas? En el 95-96.
Yo me acuerdo, estaba Tim Crabtree, que tiraba durísimo, ¿te acuerdas? Nosotros estamos sellados en el Y bullpen. Magallanes tenía un super equipo. Es No. más, la gente decía que Magallanes nos iba a matar en cuatro juegos. Es correcto, es correcto. Y nosotros se la pusimos bien difícil. Sí. Y además nosotros, tú sabes que uno en pelota, uno habla. Y más allá del jonrón de Malavé, uno decía, que no le tire mierda, que le tire recta, recta pegada, que no va a poder. Y bueno, cuando los pitchers lanzan duro, bueno, uno se siente en la recta. Y fue una recta noble, como dices tú. No tenía esa malicia que de repente después, más adelante, la conseguiste, porque después vino el what the fuck ese, el Sí, split. yo me acuerdo que yo en esa temporada ya yo estaba pichando aquí en los Estados Unidos, yo era abridor. Pero yo ni siquiera había pichado a un nivel de rookie fuerte. Pero yo tenía buena curva. Tenía, o sea, siempre tuve buena recta, pues. Pero yo era muy guapo. Yo era sangre fría, muy guapo. Y me encantaba tirar recta a todo el mundo. Es verdad. Entonces. Sí, me dice, ese es el año que estaba Holiday también, ¿no? Pero Holiday no era cerrador, ¿no? Es que No, 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 no. no. Ojalá, Holiday ojalá vino de fue vino con después. nosotros después. Después. Es Él vino con verdad. nosotros después, que yo recuerdo que yo fui uno de los que, lo que terminé de convencer para que viniera a Venezuela, porque nosotros ese año Es correcto. jugamos en Triple A y jugamos en Grandes Ligas. ¿Te Y acuerdas de yo esa le época, Kelly? ¿Tú te acuerdas de esa época que uno hablaba con los peloteros? Y uno podía, y le decía de repente a la gerencia Cardenal, mira, este prietico quiere ir para allá. Llévate ese dije, sí, prieto, chamo, porque... increíble, ya eso no se ve a Luis. No, 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 que se está yendo. Ahorita es otra mentalidad, yo no entiendo por qué, no entiendo por qué si lo más sabroso que hay en la pelota es ganar, hermano. Lo más sabroso que hay en la pelota es ganar. Dice aquí. Inclusive los mismos peloteros los mismos americanos te preguntaban o te decían, hazme la segunda, vale, quiero ir a jugar para Venezuela. He escuchado Ajá. que se juega una buena pelota, que la fanaticada, que el ambiente. Mira, por ahí está el primo Acuña saludándote, Ahí puse que el cachete Ponche y Ponche puso. Ay, le está el Chavo, papá. eso anécdota con mi primo eran increíbles. Cada vez que me ponían a pichar, me sacaban a cachete de emergente. Verdad, Sí. Yo me claro acuerdo que una ese vez. loco bateaba, ¿no? Ese tipo Sí, no, bateaba, es que bateaba. el talento de su hijo viene de su papá. Viene de su papá. Su Yo papá, le he dicho eso a mucha gente, Kelvin, que su cuando Ronald. papá, él tenía las cinco herramientas. Sí, señor. Cachete tenía las cinco herramientas. Tenía las cinco herramientas. Yo recuerdo que. Yo siempre le digo a la gente, yo le digo, mira, el papá de Ronald Acuña corría, bateaba, bueno, todas las cinco herramientas que tú dices. Pero, Yo, y eso, esa genética, olvídate. Y mira, yo él recuerdo, no yo, se mete en Grandes Ligas porque de no, repente fue desatento, porque yo no es indisciplinado. y la genética que tiene Ronald también por el lado de la mamá, Oh. el papá llegó a lanzar 100 millas, Romo Blanco, Imagínate tú. Ah, de verdad. claro, ese es su Claro. abuelo, No joda, yo no sabía. claro, ese es el abuelo de él, Romo Blanco. Oye, Romo Blanco también Claro. va así. Ah, no, Y pero el papá, entonces, no, el papá, porque yo tengo el vaquebolista. estás hablando de Rosmer. Rommel, sí. Es que yo Y estoy más perdido que Dan el Día de las Madres. Romo Blanco jugaba con los Tiburones de la Guaira. Y creo que estuvo en el roster de los 40 con Houston, que es su abuelo. ¿Verdad? Que este tiene un pedigrí, bueno, de lujo. Bueno, yo más propaganda no le vamos a hacer, ya sabes, Rommel, que no guarde los Yo tickets. recuerdo, mira, yo recuerdo cuando yo firmé con los Mex, que ellos me invitaron a entrenamiento, ahí estaba José Reyes, estaba un outfield que se llama el puertorriqueño, un zurdito que jugaba outfield que era bueno, que después jugó con San Francisco. Puertorriqueño que tenía el pelito largo, que era bueno. Oh, Pagán. Pagán. Ajá. Ellos me decían, mira, Escobar, ese primo tuyo, nosotros le llevábamos el bulto. Imagínate tú. ¿Y te acuerdas de Alex Escobar? Claro, Bueno, Ale. Alex Escobar siempre fue la niña mimada de los Mets, Exacto. que era de cartón, que se lesionaba todos los años y era prospecto número uno. Y Alex me decía, no, chamo, si Acuña no está fácil. Ahí lo están diciendo, Ángel Pagán.
Ángel Pagán, Ángel Pagán. Ángel Pagán, Ángel Pagán me dijo a mí que en clase A, no me acuerdo si fue en la Florida, que él era cuarto fielder. Y Rona era uno de los fielder, right field. Lo comparaban con Mira. Mondesi, con Raúl Mondesi. Claro, es que el año que yo dirigí doble A el año que yo dirigí doble A con los Yankees en el 2002, él estaba con Minnesota y estaba haciendo 340 por allá en doble A, pero trepado. Pero o sabes que Cachete, él bateaba y no le paraba. Con Minnesota. Claro, vale. Sí, yo no me acuerdo Claro, de eso. no me acordé yo clarito, porque él batió y dio una línea a segunda base, pum, de un bajo. Ah, en primera. Y no llegó a primera. No llegó. ¿Para qué él era? Él Loco, tenía loco, su. loco. Y entonces llegó. Y el segundo turno, otro fuetazo. Y no llegó. Y o sea, yo me quedo viendo para el abogado de ellos, para ver cómo va a reaccionar el manager o que si le van a decir algo, coño. Prospecto. ¿Entiendes? Chamo, no le dijeron nada. Al otro día en el VIP yo lo jalé. Papá, ven acá. Tú no me conoces a mí, oye, yo soy venezolano, ¿qué tal? Iván? Pero lo que estás haciendo está mal, weón. O además esa vaina que esa vaina te va a perjudicar. Mira la mirada que me tiró Cachete. Era como que me quería matar, ¿no? Pero yo se lo dije, porque bueno, si nosotros somos así, pues tú vas a decir algo y tal. En el año, cuando fuimos a Puerto Rico con la selección, ya él estaba saliendo de pelota. Y él puede corroborar esto. Yo lo llevé y el tipo todavía, chamo, estaba Con metiendo la mano selección de Venezuela, ¿no? de Venezuela, pero en un premundial. Y fuimos también Okay. para los Panamericanos. Y entonces, el carajo, yo todavía le estaba buscando, el tipo estaba metiendo mano y no, chamo, tú todavía puedes jugar pelota. Pregúntale para que tú veas. Cachete, ya para Es Ronald, responder el papá de Ronald Acuña. Cachete Ronald Acuña, papá. El papá. Y yo inclusive recomendas para los Yankees, ¿no? Ese Vete último tú. año. Claro, pero ya él tendría como 30 años. No, no recuerdo qué edad tendría él ahí. Y él me dijo, chamo, oye, eso tú, ¿verdad? Yo me acuerdo que tú, ta, ta. Él reconoció porque, bueno, él reconoció sus errores, ¿entiendes? Y eso de repente, muchas veces la actitud es la que no te lleva a lograr las cosas, ¿no? Porque el tipo no estaba fácil, no estaba fácil, ¿no? No, no, tenía un talento, él tenía muchas herramientas para jugar grandes ligas. Sí, tenía mucho, mucho. Tremendo pelotero. Sí. Bueno, él quedó campeón bate en Venezuela. Venezuela la mató. La mató. Una temporada metió como 90 hits, como más de Sí, 80 hits con Zulia, con imagínate. Zulia, sí. No. Mira, Kelvin, tú sabes que ahí dice Vicente Campo, Alcides Escobar, Edwin Escobar, Elvis Escobar y sobrino de José Escobar. Son dos familias todos. Sí, nosotros, y somos primos. Son primos todos, ¿no? Primos hermanos, sí. Pero hay una, por ejemplo, ahorita está la segunda camada de, ¿cómo explicarte? Los primos segundos, si se le puede decir. Que es la que está compuesta por Ronald. Esa es la que viene por ahí ahorita. Es la que viene por ahí ahorita, Ronald Acuña Jr., por Luis Ángel Acuña. Que lo que bate es verga. Hugo Cardona. Perdona. Hugo Cardona. Michael García, que es mi sobrino. Está con Kansas City. Que es como la segunda camada. Y Vicente también pertenece a esa camada, Vicente. Porque Vicente es hijo de una prima hermana mía. Ah, okay. Imagínate que la Sabana es un pueblo tan, tan de pelota, Luis. Que Vicente no vivía en la sabana. Y Vicente llegó a la sabana y no sabía jugar pelota. Y él aprendió a jugar pelota en la sabana, imagínate. Y el brazo que tiene, ya tú. Tuvo que Lo que aprender a pasa es que jugar. las lesiones lo pararon. Porque este Mira, chamo tiene un brazo Vicente era un impresionante. prospectazo aquí, ¿oíste? Era un Vicente prospectazo de los Yankees, con ¿verdad? los Yankees. Sí, prospectazo. Y es más, te voy a decir algo. A él lo perjudicó que no lo dejaban jugar en Venezuela. Y tú sabes que yo siempre me fajo con ellos. Le digo, mira, a los peloteros hay que dejarlo por lo menos. Aunque no jueguen, pero que estén con el equipo, entrenando. Mira, vente, tú tienes que irte para allá.
No, no me dijo, no, no, eso está bueno todavía. Que practiquen y estén lanzando pelotas, porque 5 o 6 meses sin, más allá de que entrenen, pero ustedes tienen que estar lanzando pelotas, correcto. Es que yo recuerdo en la época mía, en la época tuya, a mí nunca me prohibieron lanzar en Venezuela. Obviamente, los años que fui abridor, por la temporada completa, que yo abría 30 juegos, o cerca de 30 juegos, o más de 30 juegos, obviamente tenía que descansar, porque eran muchos innings. Pero cuando yo era relevo y cuando estaba en ligas menores, yo también estuve entre los 10 mejores prospectos. Yo también era tremendo prospecto y a mí siempre me dejaron lanzar en Venezuela. Sí, eso. Yo no entiendo esa vaina. Yo pienso que los peloteros, y yo siempre insisto en esto, si tú presionas un poquito, te van a pichar. Por eso, mira, yo necesito lanzar porque el brazo no me queda igual, no puedo hacer pesa. Algo tiene que decirle porque es importante que se mantengan activos. ¿Y qué no aprendimos nosotros en Venezuela, por ejemplo? Bueno, a mí la Liga de Venezuela me ayudó a explotar ligas menores y subir a grandes ligas rápido. Porque imagínate lo que estábamos hablando ahorita de esa final Magallanes contra nosotros. El equipo que tenía Magallanes, bueno, los nombres. Y Claro. cuando uno llegaba aquí y que a jugar rookie clase A, imagínate, agarrar a esos muchachos y ponche para todo el mundo. Así Porque es. ya la experiencia y la fanaticada, el ambiente. Jugaba con peloteros ya que estaban establecidos en grandes ligas, veteranos, ¿me entiendes? Era una mezcla que te beneficiaba en todos los aspectos. Mira, Kelvin, si tú te pones a ver los rosters de Dolmeno Magallanes, Melvin Mora, Endy Chávez, Richard Hidalgo, Estaba Eddie Díaz, Eddie Edgardo Díaz, Alfonso, y Álvaro todos jugaban Espinosa, aquí. Carlos García, Carlos, no, no, no. está Luis Raven. Luis Rávez, ahora vete para el Caracas. Richard Hidalgo. Richard Hidalgo. Richard Hidalgo fue que nos mató esa final, que ese hombre cuando se prendió, eso fue palo y palo y palo y palo hasta que Mírale. se cansó. El doggy, que vamos a decirlo Ese enterito, para decirlo, lo cantó un rap. chamo era un monstruo, ¿viste? Sí, tremendo Ese chamo pelotero. tenía una fuerza impresionante. Sí, pero si te vas Ah, para bueno, Caracas. ahí alguien mencionó el tapón. Ese año, el tapón y yo éramos los peloteros más jóvenes en esa final. Es El correcto. tapón Hernández. Él jugó ese año segunda base por Magallanes y yo estaba lanzando por Mira, Cardenales. y fastidioso el tapón. Fastidioso No, era. chamo. Era Era una demasiado. No, ladilla, una y el que bateaba ladilla. así, el que bateaba así, el Tucupita, Ah, que le decían Tucupita, Carlos Carlos Mendoza. Mendoza. Sí. Provocar era meterle por la costilla. Vete para tu primera una vez, chico. Bueno, y hablando de meterlo para la costilla, el Caracas también tenía tremendo equipo. No, imagínate. Estaba Henry Blanco, estaba Vizquel, Edgar Cáceres, estaba el veterano Petagine. Jesús Alfaro, Petagüine. Sí. Sea, no, Petagine. El equipo que menos blindado. Y todos esos tipos van aquí. bateaba era Uribe y la cogía toda. Ah, no, pero ese es uno de los mejores centerfield que yo he visto en mi vida. Jorge Era lo Uribe. que. Pero en cualquier momento se le salía una tablita ahí. Sí, Oh, Jorge Uribe, Tomasito. esa era. Tomasito Pérez no estaba por ahí. Tomasito no estaba. Así que No, Tomás Pérez estaba Tomasito jugando estaba por por allá allá para en Tabima, Pastora. Petrolero de Cabima, por allá, por Pastores Los Llanos, Roger Robert Cedeño o Abreu. Beto Méndez tampoco estaba, así que no se pongan, está No, no buscando estaba. nombres de esta generación de ahorita. Beto Méndez ahora es coach, pero él no estaba en esa. Liu Rodríguez sí estaba. ¿Y Rodríguez estaba? Claro, vale, claro. Sí. Sí. Y entonces eran un equipo blindado. Vos No, hablabas, estaba el chamito. yo recuerdo una vez que no había quien abriera el primer juego de la temporada y Lara me puso a mí en Maracay. Yo tenía unos nervios. Y el line-up que tenía los Tigres, bueno, mira, de Lima, Chalao Méndez, Eduardo Pérez, estaba JT Snow, que ese año lo llevaron. Roberto Zambrano, Eduardo Zambrano. ¿Qué otro? Un tercera base que jugaba bien. En estos días mi primo habló Oh, con él. Cheo García, ¿no? Cheo García. Ese bateaba, No, ese era fresco con chamo. el bate. Y eso era comenzando la temporada. Eso no era y que no, que en noviembre, diciembre es que la temporada se pone buena. No, papá.
No, ese año Pedro Castellano estaba con la Águila del Mira, Zulia, creo. ahí está uno que dice que Kevin Bado, tú eres viejo, bro. Yo Kevin todavía Ball, fui. imagínate, si Y yo no lo vi Gary Payton, jugando. yo no jugaba cuando eso. Imagínate, yo no jugaba. No. Tú sabes que hay mucha gente que cuando yo digo que yo era fanático de chamo, de niño, de Cardenales, yo crecí como fanático de Cardenales por mi tío José, por Pilencho. Claro, el Pilencho. Y la gente no me lo cree. Y yo le digo, bueno, te voy a decir una anécdota para que tú veas desde cuándo tengo yo razón que soy fanático de Cardenales y te va a caer para atrás. Yo le dije, ¿tú te acuerdas de un outfield que se llama Ron Shepard? Esa es la época de Kevin Bay y Gary Petty, el pana Bueno, que Luis, escribió por ahí. sí. Gary Bueno, Petty, Luis, yo de Ron chamo, yo de Shepard. chamito, yo me pintaba aquí, me pintaba porque yo era Ron Shepard. La barba, porque Y tenía yo, una barbita sí, ahí, la una barba, vaina. sí, la barba. Y había una vecina mía que se llama Lorelis, que hasta el sol de hoy, cada vez que ella me ve, me dice Ron Shepard. Yo lo Desde que me la conocí, pasaba ¿oíste? al bate, Ron Shepard, se prepara. Yo lo conocí a él en Arizona, Ron Shepard, sí. ¿Este Un jugaba con flaco. Toronto? Claro, jugó con Toronto. Él era el right field, pero no Chamo, duró mucho en Grandes Ligas. yo me acuerdo de esa importación que llevaba Cardenales. Las mejores, Imagínate. las mejores. Tito Una de Landro, las por ahí mejores. mencionan. Tito Landru, David Justice. Yo, sí, no, 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 esos equipos Ryan, yo me definitivamente. acuerdo de Ryan Thompson. Era tremendo prospecto, chamo. Ryan, ah, sí, Un pana. prieto que lo agarraron después de la regla 5, lo agarró creo que los Marlins. A él. Después lo agarraron en la regla 5, pero Pero lo mejor. él no logró lo que proyectaba, pero ese Es chamo correcto. proyectaba, Sí. pero bueno, Derek Bell, Mark Witten, no, o sea, no estaba fácil. La importación de Lara era una de las mejores. Siempre, es que todavía. Mira, en la época de los 70, entrando a los 80, por llamarlo de una manera. Vamos a decir los 80, que uno tiene más visión A de Jesse lo. Barfi yo no lo vi, yo no vi a Jesse No, Barfi. yo estaba en Petare todavía con mi sexto pollo, por ahí tirándome por la bajada. Yo no tenía nada. Pero en esa época, si los peloteros que iban eran grandes ligas y O ya, lo o otro ya, era o triple o A. por el próximo año ya estaba en Grandes Ligas. Es correcto. Eso ahora que llevan peloteros, yo lo que digo es. Lleva a los americanos, pero no le falta el respeto a los peloteros criollos. Va a llevar un carajo clase A cuando tiene un poco de chapito que jugaron clase A también venezolano. Sí. Ah, Es que yo nunca he no. entendido eso de las oficinas allá, No. pero bueno, ellos tendrán su forma de llevar las cosas, pero yo a veces veía un chamo de doble A que te podía hacer la chamba y ellos traían un pelotero del mismo equipo que había jugado peor y le pagaban $8.000 y Es al correcto. venezolano cobraba 1 millón de bolívares, por decirte, un ejemplo así. Así, Entonces, son ese. cosas que a mí nunca me cuadraron, pero sabes que aquí hay que ser político. Así, hay que ser político. Hay que ser Mira, político. en la época tuya, tuviste unos cuantos lanzadores ahí. Yo te lo voy a mencionar, ¿verdad? Hurtado, Antonio Castillo, Luis Leal, Baker Graterol. Giovanni Carrara. Y Kelvin Escobar estaba en esa, ¿entiendes? Que eran los que sobresalían un poquito más, que eran los que los managers decían, bueno, ustedes son los que van a, el complemento eran los importados. De esos caballeros que yo te mencioné, ¿qué aprendiste? Por lo menos de un Luis Leal y de un Antonio Castillo. Bueno, Luis Leal ya era el pitching coach, no pitching coach, él estaba de Coach de coach bullpen. como, ajá, coach de bullpen. Con Luis aprendí mucho, con Luis aprendí mucho. Yo recuerdo que yo vivía con mi tío José por allá, por la Carabobo, y la mamá de Luis vivía al frente, y él siempre nos daba la cola, nos llevaba, nos traía. Y él trabajó muchísimo conmigo los primeros años. Hablaba mucho conmigo, hablaba mucho conmigo. Pero tú sabes que uno no lanzaba mucho los primeros años. Es Y, cierto. uno lo, y a uno lo metían a pichar cuando el juego estaba one side. Sí. Castillo no hablaba mucho. Castillo no hablaba. Giovanni siempre andaba en su mundo. Hurtado andaba en su mundo. Baker Graterol tuvo tres temporadas Baker, muy buenas ahí para sí, Lara. Baker.
Wow, tremendo repertorio. Este sinker que tenía, Wow, impresionante. lo que tenía era una sierra. Sí, pana, lanzaba demasiado. A Y no Baker lanzaba duro, era que buen sinker que tenía. lo pararon, fueron las lesiones. Sí. No, nosotros teníamos un repertorio, imagínate, después vino Rincón, después Gustavo Chacín, que eran chamitos que vinieron, que tenían un talento. Por eso fue que nosotros tuvimos tantos años buenos por el staff de pichado que teníamos. Joven y criollo, que eso es importante para la liga. Sí. Sí. Mira. Ay, guerrero, guerrero, eran, ¿sabes? Nosotros nos entregábamos, hermano. Nosotros, ese nombre de Cardenales a nosotros nos pesaba mucho y nosotros nos entregábamos. Carrara, un guerrero, Hurtado, mi persona. Y cuando se veía esa química, esa entrega, era contagioso en el equipo. Sí, Jugadores pana, Grandes Ligas, establecidos, dándolo el todo por todo, como dicen muchos los peloteros en las entrevistas. dándole todo. Dándole el todo por el todo. Dándole el Sí. 100%. Exacto. Entonces, Mira, My Rock. vamos a hablar un poquito más romano, porque si no vamos a My los Romano, americanos, My si vamos a los Romano, uno de mis americanos. favoritos. Bueno, ese chamo, cuando iba para Venezuela, dejaba el corazón. Tú sabes que él terminaba la temporada y él decía, y nos decía a nosotros, yo vengo para acá, díganle a esa gente que no me quite de los planes. O sea, y ya estaba terminando la temporada, y tenía que ir para Estados Unidos a hacer el equipo doble A, triple A, grandes ligas, lo que sea. Y ya él estaba empezando a regresar a No, Venezuela. sí, porque él estaba con Toronto, él estuvo muchos años con Toronto, yo lo conocía allá de la organización, y él siempre lo subía, lo bajaba, y ese siempre me decía, habla con Humberto, yo quiero ir otra vez, yo quiero ir otra vez, este chamo amaba a Venezuela, ¿verdad? Mira, ese y Tom Evan eran, como te digo, refuerzo obligado. Yo recuerdo la final que le ganamos a Caracas, que lo dejamos en el terreno, que era el sexto partido. Si íbamos a 7 juegos, ese juego me iba a tocar a mí. Ah, el de Y caso de Chamberlain. yo lo que estaba era rezando para que se acabara la final ese día. Yo le No, decía, eso. yo ese día le dije a Romano, hermano, esto se acaba hoy, que yo no quiero pichar mañana, no me metas en ese peo. Y ese tipo me dijo, es over. Sí, el 10 tipo. innings tiró. Qué Ese tipo no estaba abusador, ¿vale? fácil. Ese tipo no estaba fácil. Imagínate. Chamo, y lo que tiraba era core y core y core y core. Increíble. Yo me acuerdo que Romano cada vez que pichaba y salía el manager, uno arrasaba, que uno se iba para el montículo y vaina, ¿no? Y entonces, él cuando antes que uno llegara al montículo, le decía, dile a ese huevón que no me saque. Chamo. No, El tipo no quería usar, dice. y así fue Roy Halladay, ¿oíste? Sí, no, no, todo. Cuando fue para Venezuela, él es lo que a él no le gustaba salirse del juego. Ese juego No, que pichó en pero Caracas, que tiró que sí, 6, 7, 7. tiró como 130 picheos, chamo. Sí, sí, Yo sí. recuerdo que Malavé decía, ay, papá, yo creo que a mí me van a botar. Ahora El chamo era, vaciló. y era el prospecto número uno de Toronto. Para que tú veas la diferencia de lo que era, ¿sabes? La pelota en ese momento con los permisos y esas cosas. No, Mira, pero incluso. aquí está un pana que jugó conmigo en Grandes Ligas, ojo, Bob Pyle. Fire. Vamos a saludarlo, pana. What's up, my Bob Pyle, friend? man. How you doing, brother? Ese pichó conmigo en Toronto. What the hell are you doing this life? You don't speak Es lo que aprendió a decir, que hola, tengo mucho frío y tengo hambre. bien la vaina. Mira, chamo. ¿Qué te iba a preguntar? Tú sabes que cada vez que tú, nosotros vamos en Caracas y tú pichabas, había ambiente de pelea. ¿Qué pasó? No, porque hay que preguntar, porque tú dices, nosotros jugamos varias finales con el Caracas y esas finales, en todas las que yo voy con el Caracas, peleamos. Bueno, Robert Pérez, no joda, Robert Pérez siempre estaba peleando, entonces el otro estaba peleando, pero lo que a mí me daba risa de todo este peo. ¿Verdad? Que cuando uno se estaba estrechando en línea, que te llega al centerfield, tú saludabas hasta Lezama, te daba un abrazo.
A todo el mundo, a todo el Cuando mundo. Es que empezó el juego, no joda. era increíble, no. Era, o sea, era algo totalmente profesional. Cuando decían play ball, a jugar pelota y ya tú sabes, pata y kung fu. Sí, pana, pero una Esta vaina. pelea, esta pelea, esta pelea, cuando Robert Pérez, Huguet, Sí, pana, esto ya estamos hablando, eso fue ¿cómo se una llama? tangana, eso, bueno, eso fue. ¿Tú te acuerdas del difunto Mike Colbert? Tercera Claro, base. Verga, sí. ese chamo le echó pichón. Sí, ese Ese lo metieron para el chamo. dogado, después lo sacaron, después lo vieron a meter. No, pana. Y el tipo para adelante, no le No, paraba. y al pobre Alex Delgado le dieron hasta con el todo de agua. Pobrecito. Mira, me pregunta que si yo noqueo a uno, ya está noqueando si David Avalillo. Yo dije, yo eché ese cuento, le metí, lo agarré por el pecho así, porque ese es mi pana, David Avalillo. Y le digo, marico, no te metas en ese peo. Y en lo que lo agarré, chamo, le metí el dedito este, el pequeño, en el ojal de la camisa. Y el carajo, no sé, como que quería pelear y se sacudió, suéltame, puño, pana. Y me dobló el dedo. Me lo dobló así que me puso esa mierda morada. Después yo lo estaba buscando, mira, coño. Estoy a joder. Porque, no, esa vaina fue, me dio demasiada risa. El otro día yo con ese morado, porque estamos en una final. No, 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 estas finales eran las mejores. No, yo recuerdo con todo ese peo, con todo ese peo, yo no sé si tú te acuerdas, tú me dijiste, cuando vaya a la entrevista, si te preguntan por el pelotazo, no vayas a decir, ¿te acuerdas? bueno, es que lo tenemos que decir aquí, Estaba ¿no? Ya, tan, ya tan, ha yo, pasado bueno, ya eso 20 años. pasó y eso ya, ya eso más de 20 años, eso ahora son Claro. anécdotas para pa que la gente vea cómo se jugaba la pelota antes. Pero ¿cómo tú le quitabas la pelota a un lanzador que decía, por ejemplo, en aquella época era así, le voy a dar su pelotazo, le voy a volar la cabeza? ¿Cómo tú le decías a un pelotero que no? O sea, decía, coño, porque cuando tú le decías que no, era porque de repente, cuando tú venías a batear, te iban a volar la cabeza a ti también, o algo así. Entonces, ahí pasó eso, para que la gente sepa que Luis, vamos a la rueda de prensa y en lo que vamos caminando, yo le digo, marico, no vayas a decir que ese pelotazo fue a propósito o que tú le tiraste lo que sea. Bueno, nos sentamos en la vaina, Kelvin, y ese pelotazo, bueno, yo se le di un pelotazo porque, ¿qué tal? Se le un poco de groserillo. Amo, todavía estaba sangre caliente. Sí, estaba molesto, estaba muy Ese molesto día porque, salió este bueno. juego. No, yo recuerdo una vez cuando Hugues se la pegó a, porque Pasuaje. imagínate, Hugues se la pegó a Querecuto, no, se la pegó a Suaje. Y a Suaje estaba dando palo, chamo, se la Sí, estaba bateando pegó en bien. el codo, que las lágrimas se le salieron. Sí. Ese día yo me acuerdo que tú entraste, se acabó esta huevona. Aquí el único que va a volver a pegar la pelota es el pietico que hay que tira duro. Me está echando pavo. Locura, qué locura. Mira. No, 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 definitivamente fueron unas finales, pero era el béisbol de antes, era el béisbol Era de lo que se antes jugaba, porque sí. era el que se jugaba y muchas veces había gente que lo agarraba personal, gente que lo agarraba personal, pero al final del día, después, bueno, el otro día ya estábamos hablando otra vez y si había que pelear, ya un pelotazo se daba y punto. No, pero tú sabes que te lo puedo decir ahora por aquí porque, bueno, igualito ya Abreu y yo no, nos hablamos. ¿Sabes qué? En Barquisimeto yo le tiré a Abreu, le tiré, pero no para pegársela, como para pa mandar un mensaje por lo que venía ya pasando, porque ya Hugué se la había pegado a Querecuto, habían peos ahí, y obviamente hay códigos, que tú sabes cuáles son los códigos, tú le tiras los míos, yo le tiro los tuyos, y yo te voy a Claro. buscar a tu estrella para que respeten. Yo me acuerdo, yo se la tiré a Abreu, se la tiré. ¡Pum! Esa, como a 98, 99. Abreu duró años sin hablar. ¿Me oíste, Luis? ¿Verdad? Sí, Abreu duró años sin hablarme porque nosotros teníamos el mismo agente, Peter Greenberg. Ah, okay. Y una vez Peter fue a Venezuela a visitarnos y nos invitó a comer. Y cuando yo llegué, Abreu no me saludó ni nada. Y yo me quedé como que. Y después yo aparte le pregunté a Greenberg. A Peter, y él me dijo, no, Abreu no le gustó cuando tú le lanzaste, que eso fue peligroso, que tú lanzabas muy duro, que eso es como que intentar contra su carrera.
Y yo, ah, bueno, que no me hable, pues. Y duramos un tiempo. Él no me habló por un tiempo. Después, bueno, después me habló. Pero fíjate que él y eso, ese código yo lo aprendí con Lupinela, ¿oíste? Lupinela, cada vez que había un pelotazo y le tiraban a Ken Griffey Jr., Pinela decía, señores, fulano de tal. Y más, no le bajaba una vez, le bajaba dos veces. Porque dice que tú no llegabas a 99, para el crítico te dio hasta 100, para los que no saben, ¿oyeron? Así que no se metan Varias a loco. veces, varias veces tiré 100, así que cuidado. Sí. Ah, pues esos son unos chamitos que están metidos ahí y no saben. Entonces, Bueno, pero hoy en no día todo el había mundo tira pistola de 100. cerdo, que a la mujer da más. Las pistolas están obsoletas. Ahora cualquiera tira 100, ¿oíste? Cualquiera tira No, 100, papá, para que lo en ese sepa. tiempo el que tiraba 98 no. Bueno, yo recuerdo, Luis, yo recuerdo que cuando yo venía a pichar, y esto me lo dio Juan Carlos Pulido. Hermano, yo cuando tú venías a pichar, yo me paraba así, a ver, pero a ver lo explosivo que era tu recta. Es que no era Te normal, lo... Kelvin, no era Era normal. normal. En ese No. tiempo tiraba duro Manacho, Huguén y yo, más nadie. Más nadie, es verdad, Más tienes nadie, no razón. tiraba duro más nadie. Sí. Y yo Es verdad. recuerdo que Iván Arteaga también tenía buen brazo, porque yo de chamo, yo admiraba a Iván Arteaga, que tiraba duro, a Huguén. Y Manacho, que es un pelín más, ¿sabes? Pelín mayor que yo, pero yo no escuchaba de más nadie en Venezuela. Bueno, la época de Julio Machado, que tiraba duro. Julio estaba entre 96, 97, 95. Bueno, que uno calcula. A mí no me gustaba tener ni a Julio, ni a los tres que mencionaste. No, yo no. Julio, Manacho y Hugué. Yo recuerdo Richard Gasset también tiraba duro, pero tiraba 94, 95. No sé, yo nunca lo vi tirando 98, pues me dicen que No, también. no, no. Y No. igual ¿te acuerdas de Julio, Jorge Julio? Ah, sí, bueno, Julio pero ese vino Tapia. después, de mí. Sí. Ese Ya él tiraba, estaba ese, entrando en la época de los sí, tirapiedras. ese Sí. tiraba durísimo, ese Julio, tiraba duro, duro, duro. Mira, vamos a hacer las preguntas, porque si no la gente. Mira, Kelvin, si te ofrecen puesto de coach de Cardenales, de pichero de Cardenales, ¿aceptarías? Ahí está la pregunta. Claro que Alexis sí. 310-180. Claro, vale, ese es el equipo, ese es mi equipo, hermano, equipo de mi sangre. Mire, está Giovanni, saludos. Julio Bolívar, Saludos, ¿esa familia es Gio. tuya? ¿Esa Oye, familia es ya va, tuya? háblame de dónde Carrara sacó ese nombre, ¿vale? Tan largo. No, pues sabes que le mete. Tú dices que él anda en su mundo. Eso es lo que se puso a escribir y no se acordó. Coño, me pasé. El Mira. Gio, de verdad, uno de mis favoritos. Ese tipo, de verdad que tenía la que te conté bien puesta, hermano. Ese sí se sudó esa camisa de Cardenales. Sí, pana. Pana que sí. Y yo le decía, marico, no te. Como No te, pero cuando uno Giovanni, lo como vota, yo. cuando uno lo vota, ni te haga decir, no, oh, yo amo Cardenal. Ahora no No, de quieren ni verdad ver por que allá. ese sí se sudó esa camisa, hermano. De verdad que No, sí. tienes razón, tienes razón. Mira, aquí hay una pregunta que explique su perreo al ponchar a un bateador. ¿Qué piensas tú de un perreo? Yo creo que eso lo agarré yo de Hugué, ¿oíste? De Hugué Urbina. Es que Hugué fue influyente en A mí muchos pitches. me gustaba como pichaba Hugué, me gustaba lo que transmitía. Y no sé por qué, pero después eso se me quitó. Bueno, me lo quitaron en Grandes Ligas. Yo tuve un pitching coach que comenzó a hablar conmigo de cómo controlar esas emociones. De no mostrarle nada al contrario, de que si el perro está dormido, déjelo tranquilo. Porque puede suceder que tú estás lanzando un tremendo partido y tú como bateador lo sabes. Cuando por ejemplo, cuando un abridor está en su día, tú dices, no tenemos chance. Así es, Y tú así vas a es. coger tu pichada y como que regalas los outs. De repente vienes tú, haces una payasada, ah, sí, ¿con qué es así? Entonces... Y poco a poco lo fui aprendiendo y lo superé y después profesional ante todo, profesional y respeto. Bueno, es que exacto, es que inclusive Ugué después ya estaba más calmado, Más calmado, ¿entiendes? después jugué lo que hacía era lo tiraba el cambio y vaina. A mí me gustaba que lo tiraba el cambio que se iba. Oye, sí.
Y perreaba sabroso. Pero yo te digo, yo nunca estuve en contra de eso, porque como tú dices, es un momento, ¿ok? Ahora, que todo el mundo lo... Que la gente ¿cómo te llama? Lo interpreta a su manera. Se respeta. Yo trataba de no verlo cuando perreaba. A todo el mundo. Ah, un perreo, está perreando y yo, coño, volteaba. Pero ¿Me es que entiendes? hay perreo que hasta los mismos jugadores lo disfrutan. Lo disfrutan, tienes razón. Pero hay perreos que no gustan. Sí, que son mala Que no sangre. gustan. Que son mala sangre. Yo digo que cuando ya tú puedes perrear, pero perreas al bateador, ¿no? Pero cuando ya se ponían a ver hacia el dogado, bueno, papá, Sí, ahí sí, tú sí. decías, Por déjame sacar ejemplo, los 8 cilindros, déjame sacar los 8 cilindros para que sea en serio, Yo me pues. acuerdo cuando yo hacía el surfista, que yo ponchaba, tú puedes ver los videos, yo a veces, ese tío en la clase y me empiezo a tomar mi botellita, me empiezo a tomar mi trago. Chao, me pongo a ver los videos de estas finales y uno perreaba, pero uno no ni siquiera veía el bateador. Uno hacía su cosa y se iba para el dogado. Y a la gente le gustaba. Bueno, aquí hablan del Kid Rodríguez. Por lo menos a mí me gustaba cómo él perreaba, pues. Porque era el bateador. Él no se ponía. ¿Tú entiendes? No, Y a mucha gente le caía mal, pero el Kid Rodríguez tenía su perreo sabroso, pues. Como que, no, vale, yo estoy en mi momento, yo lo disfruto más mi coñazo y me claro, dieron mi batazo y me voy a quedar tranquilo porque tampoco reaccionaba cuando le dan los batazos. ¿Entiendes? claro, porque es que igualito en Grande Liga cuando te dan tu cocotazo lo perrean y tú no puedes hacer nada. Exacto. Obviamente, en la época mía habían códigos que cuando un bateador que tenía 300, 400, 500 jonrones daba su jonrón, ajá, ¿qué le iba a decir? Pero un chamo que está recién subido, o una alita corta, como le decimos nosotros, tú veías para la pizarra, dos jonrones, y bueno, y este me la sacó y no quería correr. ¿Qué es esto, Alex? Por eso que yo cuando daba, yo daba un jonrón y medio, el de medio era alfao. Después yo corría duro cuando la sacaba. Yo me acuerdo una vez, Rey Ordóñez. ¿Rey Ordóñez era que se llamaba? De los meses. El de los meses, chamo. Me dio un jonrón en Nueva York. Y yo volteo y yo el siguiente día llegué. Cuando vi los números, llevaba uno y me dio ese jonrón a mí en septiembre. Y se lo gozó como que yo, bueno, pero yo pensé que este tenía como 20 jonrones. Y al siguiente día en la práctica se lo dije, coño, hermano, pero yo pensé que tú tenías como 20 jonrones. Y me dijo, hacer, imagínate el segundo, tengo que celebrarlo. Y me dio risa la Sí. vaina. Mira, por ahí está Robert Pérez, Rómulo Martínez. Ahí está. No, Rómulo Martínez sí es hipócrita. Se lo voy a decir en vivo. yo siempre veo el jonrón que me dio Robert Pérez en Valencia y menos mal que no me perrió. Bueno, pero tú sabes que yo tuve un pedo con Robert Pérez, literal. Oíste. ¿Por qué? Porque él nunca enseñó esa emoción con Cardenales. Ese Ah, día lo sí, que le faltó. no. No, cuando la agarraban de refuerzo, No, el mejor ah, pelotero. bueno, este hombre hay que cambiarlo aquí porque... A mi compadre. Y a Rómulo, ¿dónde está Rómulo? No. Él nunca se mete en los lados. Ahí está Rómulo, el Grande Liga que ni Escobar, ahora sí. ¿Está Ah, bien? sí, anda por ahí el primo. Ahí está. Ahora tiene un show con Cafecito, muchacho. Yo siempre me la paso vacilándole, yo gozo con ellos. No, porque se arrecha. Ya va, pero mire, están hablando ustedes dos, no te arreches. No, bueno. Pero ese es un invitado, ese es un invitado de la Ah, otra mira, invitada. ahí pues, dice, ¿por qué Rómulo tiene sangre Escobar? Tú sabes que nosotros somos primos. Uno, También. nadie sabe eso, claro, porque A ver. el viejo café era primo de mi abuelo. Mira esa Venía siendo vaina. primo de mi abuelo, sí. Bueno, es que el primer apellido de ellos fue Escobar. Si tú Ah, buscas okay. a café en Wikipedia, ¿vale? Carlos Alberto Escobar Martínez. Si Verga. busca, sí. Ah, Una bueno. mecha. Bueno, Rómulo, retiro lo dicho. Es tu primo y te puedo meter, estamos, tú sabes. Son como No. familia. E inclusive nosotros desde hace mucho tiempo, Cafecito y Temo, siempre nos decimos primo. Temoliendo, temile, No, no. no, no. Oño, el hermano, Habla el otro Rómulo, hermano. que no.
Ahí está Rómulo. Rómulo te lo puede decir. Mira, nos quedan 5 minutos, pero tú me vas a regalar. Yo siempre pido la ñapa, ¿no? No, dale, aquí estamos para Porque eso. tengo a las 8:30, tengo un live con el Tara. Él dice que tiene una pregunta mortal para mí hoy. Bueno, yo decía, ¿no? Teodoro, 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 te voy a más decir claro, vale. Teo, con Chamo, para Teo. mí, Nosotros siempre claro. nos hemos dicho, siempre nos hemos dicho primo. Ah, okay. La gente pregunta, ¿cómo está tu relación con el pana? Porque ese pana, Yolvi. No, lo de ¿Ustedes Jordi, lo de. nunca limaron las perezas ahí con? Sí. Yo me lo encontré una vez en Caracas en un restaurante y hablamos. Y yo le dije, ven acá, marico, ¿tú sabes lo que pasó ese día? Y yo le dije, ¿tú te acuerdas lo que el público me estaba gritando ese día? Que me retirara, que viejo, están nombrando la persona que yo en ese momento salía. Entonces, cuando yo lo ponché, yo hice así, pero como que al público, como vacilándome al público. Y me imagino que Jordi pensó que era con él. Nosotros hablamos, y inclusive a mí me gustan los caballos, él es propietario de caballos y siempre hablamos, siempre lo llamaba, hermano, corre un caballo tuyo, te gusta, juégalo y tal, y bueno, ¿sabes? Tenemos buena relación. Aquí en Miami me lo encontré varias veces en unos eventos de salsa. No, que Hubo una confusión ahí, pero eso no sí, pasó de ahí. a mí me extrañó porque, claro, conociéndote a ti y también conociéndolo a él, porque me parecía una persona chamo respetuoso, un No, y que uno tipo. respeta, hay códigos que Sí. tú sabes que uno respeta. Este Claro. chamo jugó mucho tiempo en Grandes Ligas y uno no va a estar con una Claro. payasada con un chamo que haya jugado en Grandes Ligas. Sí. Sí, Él tenía entonces. su cuestión de, ¿sabes? Peleoncito, pero es cosa de béisbol, eso no Lo que pasa es que él también significa que. es una persona competitiva. Es Yo siempre le he correcto. dicho a la gente, no, pero ¿por qué Uge era así? ¿Por qué él? Porque es que son demasiado competitivos y Es son correcto. adrenalinas que ellos no lo pueden controlar y esa es la forma que ellos juegan, que ellos pichan, y esa es la forma que tienen éxito, hermano, y no van a cambiar su forma de jugar por todo el mundo. Yo, por ejemplo, Sí. al Junior le digo, primo, no cambie su forma de jugar por nadie. Siga Así jugando su es. pelota como usted la juega, que así es que usted va a ser de los buenos. Bueno, y de eso vamos a hablar ahorita, porque nos quedan 2 minutos. Voy a cortar. Y entramos de una vez. ¿Te parece? Dale, pues, dale, dale, dale. Vaya, ya regresamos en segundos. Aquí estamos otra vez. Juan Albornoz. Héctor Gómez. Parece que cuando uno se pone a hablar, uno no puede, uno no le da tiempo de saludar. Aaron Prada. ¿Quién mata por ahí? Isaías Bendecido. Juan Albornoz, Jorge, John el 16, Adrián, está por ahí, vamos a ver. La gente, todo el mundo, un poco gente quiere hablar conmigo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está Kelly. Aquí está. Estamos activos nuevamente. Wow, Eso es rapidito. correcto. Sí. Chavo, y aquí la hora pasa súper rápido, ¿no? Rapidito. ¿Tú sabes No, qué? bueno, cuando el tema es bueno, porque Cuando el tema es yo he visto bueno. una entrevista tuya que son aburridas. No, la hombre, no, no, no. No, Te voy a no, no, decir no, no. algo. Son Todavía no buenas. te Son, voy a decir no, algo. son buenas, son buenas, son buenas. Mira, Estamos hablando, estamos hablando live. por ahí está Víctor Martínez. Víctor Martínez. Gracias, Víctor. Chamo, Otra vez. No me Chavo, pares, bola. tú sabes que yo siempre jodía a Víctor cuando lo veía en entrenamiento, en los juegos. Yo le hablaba así como bonita. Dime, chico, y me decía, ¿qué te pasa a ti, vale? Yo no hablo así, me decía. Invito un personaje. Y tengo una Marico, anécdota, un no me quiere dar la entrevista, chamo. Bueno, pero yo lo vi en estos días hablando con la Tara. Ah, pero mira, hoy me escribió Vizquel. Pana, ¿por qué tú no entrevistas a Vito? No, si le he dicho 10.000 veces y me dice, tranquilo, yo te lo cuadro. Y David Concepción, ¿no lo han No, David entrevistado, Concepción no? está en Venezuela y me dijo, ay, ya no tengo esa vaina. Instagram, ¿qué es eso? Me dijo. Ah, igual, porque ahí preguntan por Miguel Cairo. Miguel Cairo no tiene Instagram. Marco, escúchalo. Mira, 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 mira lo que dice Víctor. Eso es Escúchalo lo que burla. andes Coño, no digas cazando. eso, Víctor, no digas eso. Pero tranquilo. Yo voy a llamar a tu esposa. Ella es la que me va a decir, te va a poner en el Insta, en la pantalla, en el teléfono, y te va a decir, dale la entrevista solo, vale. Es lo que dice Rómulo, chamo, ¿no?
Rómulo, no estoy en ti hoy. Oye, yo estoy muy emocionado con un caballo que tiene Víctor, ¿oíste? Ay, a mí me gustan los caballos. Todo el segundo, la última ligué, carrera. Bueno, pasaron un video de ligándolo. Si me hubiesen grabado a mí, bueno, lo ligué más que bueno. King Guillermo, yo lo vi cuando llegó de Potro a Miami. Eso es lo que no sabe Víctor. Ah, bueno. Porque Maiserituri y yo tenemos muy buena relación. Y él me llamó un día. Épale, Kelvin. Si es cara, tú sabes que Víctor me está hablando de los caballos, chavo, pero... Sí, es carado, pero es que a mí no me gustan esos caballos de carrera, chavo. A mí me gusta mi caballo de otra vaina, pues. Los montunitos. Sí, yo vi a King Guillermo cuando llegó de Potro, ahí en Miami. Está bien. Mira, chamo, yo tengo una pregunta aquí, tengo que hacértela. ¿Quién fue ese bateador que tú decías? Tú me vas a decir, un venezolano y uno americano o puertorriqueño, el que tú quieras. O sea, uno venezolano y uno extranjero, pues, por llamarlo de esa manera. ¿Quién fue ese bateador que tú decías, coño, ahí viene este tipo otra vez, jodeme la vaina? Vamos a empezar con Venezuela. En Venezuela, fastidioso, Melvin Mora. Ay, sí, Melvin era fastidioso. Chamo, si ese era fastidioso. Tú lo podías montar en 2-3 rapidito y después era foul, bola 1, foul, bola 2. Te sacaba la base por bola o te daba hit. Sí, y después te robaba la base. Era fastidioso, sí, era tremendo pelotero. A mí no me gustaba que esos jugadores rápidos me llegaran a primera, porque es que yo era muy lento, pajón. Que fue algo que fui mejorando después con el tiempo, porque yo era muy lento. Yo levantaba mucho el pie y me robaba la base muy fácil. Sí, sí, tremendo pelotero. Y afuera, por lo menos en Grandes Ligas, que tú decías, bueno, mierda. Uno que jugó contigo, que casi no bateaba, Egan Martínez. ¡Mierda! Ah, porque se le dio palo a todo el mundo. Ese era el papá de Mario de Rivera. Este tipo me batió como 600, ¿viste? Yo una vez le pedí un bate. Tú sabes que ese tipo es un... Mira, Víctor Martínez, con razón me ponía nervioso cuando yo me envasaba. Bueno, cuando Víctor se me envasaba, yo subí el pie como Luis Tian y me volteaba y todo. Sí. No, y él en vez de decir para ir para acá para segunda, se volvió a primera. La camisa de Víctor firmada en mi casa, ¿viste? De Cleveland. Yo creo que ese ni se acuerda. Yo tengo una gorra de él en un juego de estrella. Una camisa de él firmada en mi casa, en la Sabana. Oye, que he visto un personaje. Claro, ese tipo, de verdad, ese Gal Martínez, yo creo que fue uno de los que más me batió en Grandes Ligas. Sí. No, mira, no, Kelvin. Hasta con los ojos cerrados. Sabía, subía el pie para la luz. Sí. Mira, una pregunta. El picheo que quizá tú tenías una recta explosiva, pero tú lo combinaste muy bien con el split finger, ¿verdad? Sí. ¿Cómo desarrollaste tú ese picheo? Ese picheo no es fácil. Ese picheo yo lo aprendí a lanzar desde que estaba en ligas menores, imagínate. Y a Toronto no le gustaba porque era muy chamo y por el riesgo de poder lesionarme el ligamento en el codo. Ellos me decían, por eso fue que yo ponché mucha gente en ligas menores. Porque ellos me decían, hoy vas a lanzar solamente 8 split finger. Ah. Hoy vas a lanzar 10 split finger. Y yo lo lanzaba solamente cuando tenía los tipos en 2 strikes. Y Luis, te lo juro que era un 90% que lo ponchaba. Sí, ¿no? Sí. Víctor Martínez dice, malparido, explíquete. Y tú sabes que Roger Clemens, cuando yo jugué con él en Toronto, él tenía buen split finger. Y él me decía, pero es que tú no separas mucho los dedos. ¿Cómo es que tú lo tiras tan duro? Y cómo, verga, es que no. Roger Clemens. Porque Roger Clemens, él le abría mal los dedos, pues, él le ponía mal los dedos. Yo no, yo lo lanzaba tan duro porque yo nada más lo que hacía era así. Y yo jugaba con él, ¿sabes? Muchas veces le ponía más el dedo aquí. Cuando era para los zurdos, a veces lo tiraba como un cambio. Suena la mano, ¿cómo es la mano? Así. Ok. Y lo que pasa es que también yo tengo la mano grande.
Yo tengo la mano muy grande y eso ayuda. Okay, eso ayuda bastante. Yo recuerdo que habían bateadores que respetados, Manny Ramírez, porque yo de verdad jugué en una época donde habían bateadores, o sea, un primer bate daba 50 jonrones, tú sabes. Sí, Fue la bueno. época que un Sionestó sacaba 30 jonrones. Y ah, mira lo que dice Víctor. Cuando Roger Clemens lo tiraba, se le veía la costura. El mío no. Sabo, cuando yo era cerrado, Luis, a veces yo venía en un juego y no lanzaba una recta, ¿oíste? Ah, Lanzaba mira, la. es que ahí donde yo voy, porque los Yankees decían que ese split era normal, porque hay unos splits, ¿verdad? Que, pum, el tuyo a veces hacía como un knuckleball, Y chamo, en estos días se vi un movía para todos video, lados. en estos días vi un video que yo nunca había visto en los playoffs contra los Yankees en Nueva York, de tres splits que le lancé a Jason Giambi, que yo mismo me quedé impresionado. Ah, yo vi eso y tú lo pusiste en tu Instagram. Chamo, yo dije, no, 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 este tuvo que haber sido el split más nasty que yo lancé en mi carrera. Yo lo puse en cámara lenta, Luis, y le comenzó desde aquí, desde atrás, y terminó casi que en la rodilla izquierda del queche. Sí. Él lo vio en el Yo lo medio vi. cuando le hizo swing. No, el split de vaina que no estaba en el dogado. Es cierto que Víctor acaba de hacer otro comentario que dice que cuando tú leías la costura era más fácil para a la hora de conectar. Porque lo Pero diferenciaba, ¿no? lo diferenciaba. Pero fíjate tú, estaba la otra. Porque un split finger jangueado era una recta noble. Y lejos que caían, ¿no? Sí, Sí, no, y tú. a mí me dieron jonrón con el split cuando se me Sí. jangueaba. Porque, ¿qué pasa? Cuando, obviamente, ustedes sabían que cuando yo me montaba en dos strikes, sabía lo que venían. Sí, Y lo que pasa es que yo eso. también te podía tirar 95-96. No, es Entonces, que era esa era la complicado. ventaja. Y también te podía tirar curva. La Y yo curva tuya no era ponchaba, mala. no, yo tenía buena curva, lo que pasa es que yo tenía muchos picheos. Yo tiraba slider, curva, sinker, tenía muchos picheos, pero a Ahora, veces fíjate tú, hablando de picheo, porque tenía la curva recta y split, mira, ¿correcto? mira lo que acaba de escribir Ronald ahí. Yo no veo esa vaina, ¿cómo se hace? ¿Qué es eso? El split. Ah, la Es que ahorita no costura. tira, mira, Ah, Ronald, es que ahorita no tira mucho split tampoco, ¿no? no, ya los piches no tiran split. ¿Es lo que hay que ver? Mira, Luis, el año pasado vi muchos juegos aquí en Atlanta. Yo vine a visitar a mi primo varias veces y me quedé viviendo aquí. Mira, y que así me poncho menos. Y chamo, ya no tiran split y ya casi no tiran cambio. Ahora No. tiran slider y recta, slider y recta. Recta cortada. ¿Eso por qué? ¿Lo están eliminando? O sea, no entiendo. Bueno, que ahorita los programas, tú vas a los programas de ligas menores y te ponen a tirar de aquí a, como dice, de aquí a la pared, aquí. Lo más duro que tú puedas, con una pelota, que ahorita el que no tira duro no tiene chance, me imagino. Yo creo que, pero bueno, hay muchos lanzadores ahorita que no están fácil en grandes ligas y eso te lo puede decir Rona. Pero Mira, fíjate, habla. Rona dice que ahora es pura rest y core. O sea, rest y Sí. core, o sea, que el swing del bateador siempre va a estar ahí, pan, el timing, Sí, porque sí, ajá, sí. recta y el core, es casi prácticamente la misma velocidad. Tony, el sin que cuánto pichó, sin que ves tú por ahí, que tú puedes decir, respóndeme ahí. Sin que ese pichó tampoco, ese que pichó es criminal, el sin. No, así que tú lo que tienes que lanzarlo en el medio y bajito. Y el que le haga swing es rolling. Sí, Olvídate. mira, mira, Kelvin. Hablando de eso, fíjate, tú dices, por eso voy a batear el primer pichón de una. Por eso voy a batear el primer pichón de una, dice Ronald. Mira, tú tiraste esos otros picheos, pero yo recuerdo una vez que tú jalaste a Mariano Rivera, estabas tú de cerrador. En Nueva Acuerdas, York te fue acuerdas, te eso. acuerdas. Ahora que me acuerdo. Y entonces, y Mariano, bueno, tuvieron un rato ahí, porque tú estabas buscando de cómo él tiraba el jodido ¿Cómo corre. tiraba el core, ah? ¿Cómo fue esa experiencia ahí con ese loco, mano? Yo comencé a hablar con él. Él me preguntó, mira, ¿cómo te está gustando ahora que te dejaron coño? Al fin te dejaron a cerrar. A mí siempre me ha gustado tú como cerrador, me dice él.
Porque tú con esa recta, hermano, y ese split finger no tienes que tirar más nada. Me dice Mariano. Y yo, bueno, pero tú sabes que esta gente aquí me ha tenido del timbo al tambo, relevo, a ver, y nunca me han dado un rol definido. Y yo le estaba preguntando por el core, y él me dice, no. En estos días me preguntó lo mismo Jeff Nelson, y ahí está la lista de lesionados. Él me dice, yo de verdad pienso que es como un don que me dio Dios, porque así, tú sabes sí. Que él era muy cristiano. Eso es como un don que me dio Dios. Yo trato de no enseñárselo a nadie porque es que es algo como natural. Es algo como natural. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo tú lo tiras? Y él simplemente me decía, no, yo solo recta, recta, core. Y yo, así tan sencillo. Sí, sí, y, vale, el tipo era normal ese carajo, hermano. Sí. No, de verdad que como ese... Este tipo era impresionante. Ese era uno de los pitches que yo me paraba así en el dogado a verlo. No, el tipo no estaba fácil. Y escuchar lo que decían los bateadores. Porque yo hablaba mucho con los bateadores. Yo aprendí a lanzar, Luis, porque hablaba con los bateadores. Oh. Y una de las personas que me ayudó a mí muchísimo, muchísimo, y que me enseñó bastante fue Tony Fernández. Verga, ese tipo era... Yo hablo mucho de él, pero ese tipo me ayudó mucho. Él me decía a mí, tú vas a ganar Cy Young. Eso sí, me lo vas a llevar para Dominicana y me lo vas a regalar. Porque no puede ser que tú tengas tan, tan buen repertorio y te deje batear a veces tan fácil. Y bueno, él a veces me resumía el juego. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué cambiaste? Y a veces cuando yo tenía esos juegazos me decía, ¿tú viste? ¿Qué hiciste? Aprende de eso. Ve el video, grábatelo. ¿Sabes? Me ayudó muchísimo, mucho, mucho, mucho Tony Fernández. Qué bueno. Bueno, fíjate, tú tuviste 6 años de abridor y después fuiste, ¿verdad? Hiciste lo que hizo John Small y Dennis Eckerly, ¿no? Y hiciste el ajuste rápido, porque bueno, en Venezuela abriste muchos juegos, también en Grandes Ligas, pero ¿cómo es esa mentalidad de abridor a cerrador? Porque tú tuviste éxito, porque tuviste una temporada de 18 y 7. Y después dijeron, vamos a ponerlo de cerrador. ¿Cómo fue ese proceso? Yo pienso que una de las cosas que me ayudó a mí, que me ayudaba a hacer ese cambio tan rápido y adaptarme, primero, la experiencia, cuando comencé con Cardenales, uno comienza como relevo. Uh-huh. Aquí en los Estados Unidos, siempre fui abridor en toda mi carrera hasta que llegaron desligas. Y con mucha humildad te lo digo, yo me adaptaba muchísimo al rol de abridor por mi inteligencia. ¿Por qué? Porque sabía cómo estudiar los bateadores. Yo venía estudiando mucho el juego. Yo preguntaba mucho. Veía, ¿sabes? Siempre estaba pendiente de lo que estaba pasando en el juego. Estudiaba el lanzador. Cuando el lanzador era bueno del otro equipo, veía su patrón de lanzamientos, qué es lo que hacía, porque así es que uno aprende. Y yo creo que era por eso, Luis, que yo podía hacer ese cambio de relevo abridor con éxito, pues, porque estoy con los únicos 4 lanzadores que ganadores de 100 y más de 50 ganados, que creo que solamente hay 4 o 5 en Grandes Ligas. Y son lanzadores de nombre. Sí, es que no es fácil. O sea, yo siempre he dicho que hacer eso no es nada fácil y bueno, tú lo hiciste y en las dos tuviste éxito, ¿no? Creo que es lo más importante. Bueno, mi único año que fui cerrador a tiempo completo, salvé 38. Es correcto. Y con Anaheim, que me dio la oportunidad de ser abridor a tiempo completo, los primeros años no gané más partidos porque el equipo no conté con el apoyo ofensivo. El año que el equipo me dio apoyo ofensivo, gané 18 partidos. Exactamente. Que yo recuerdo que la gente me preguntaba que cuál era la diferencia y yo le decía, pero es que la diferencia no es ninguna porque los números son iguales, la única diferencia es que el equipo me está haciendo carrera y he salido con suerte de ganar, porque lo más difícil en Grandes Ligas, lo más difícil para un lanzador de Grandes Ligas es ganar un juego. Sí. Gana uno. No, eso no es fácil. Es dificilísimo. Pero fíjate tú, cuando tú ves, más allá de que los pitches se preparan, y tú dijiste algo importante, que era la parte de que tú hablando con los peloteros, aprendiste a lanzar.
Pero también veías de repente a un Víctor Martínez o a un Miguel Cabrera. Después te ibas a Seattle, veías a Ken Griffey Jr. y veías a Edgar Martínez. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Alguna vez interactuaste con esos peloteros? Porque uno lo puede ver en el BP, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo está la familia? Todo chévere, pero interactuaste con ellos hablando de béisbol, por ejemplo. Bueno, tú sabes que cuando uno se ve ahí en la práctica antes de los juegos, uno se saluda y eso. Y lo que me decían todos los bateadores era, tírame recta, pero no me tires split finger. Entonces ya por ahí yo sabía que mi split finger era picheo de verdad incómodo de batear. Era nasty. Yo tenía uno de los mejores split finger en la liga. Y uno de los bateadores que de verdad me hizo como caer en conciencia de que una de las herramientas para un lanzador, para ser exitoso en Grandes Ligas, Luis, tú tienes que confiar y creer en el repertorio que tú tienes y aprender a no darle tanto crédito a los bateadores, porque lo más difícil que hay en el béisbol es batear. Es así, es así. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a confiar y tenerle fe a tu repertorio es cuando nace la confianza de lanzar y ser más agresivo, Así es. de jugar de lo que se dice con contacto, que tratar de que el bateador haga contacto en los primeros picheos, de ser agresivo. Sí, yo siempre hablo con los pitchers de eso. Yo le digo, si ustedes supieran lo difícil que es batear, no, no, no le Sí. corrieran tanto a los bateadores. Yo recuerdo ¿Entiendes? que Big Papi cuando jugamos contra Boston, que uno se veía ahí en el BP, él venía una vez para donde mí, dímelo caballo, dímelo tolete, ¿tú pichas en esta serie? Y si pichaba, no, no, pero avísame que me voy a dar una juma para no pensar mucho, porque es que tú tiras mucho disparate, coño. Tira cambio, tira split, tú tiras mucha mierda, me decía. Sí, vale. Entonces, ya cuando te escucha, porque ya uno comienza a escuchar de que tu repertorio es bueno. Y cuando tu repertorio es bueno, tú tienes que confiar en ti y hacer lo que sabes hacer. Es correcto. Así es. Y es más, yo Mira. recuerdo, te lo puede decir Víctor Martínez, y yo siempre disfruto viendo ese video. No sé si él se acuerda, cuando a mí cuando me preguntan, ¿cuál fue tu mejor juego en Grandes Ligas? Yo siempre escojo uno que le lancé a Cleveland, un juego que fue de día, lancé 9 innings. Creo que ponché 12. Ese día yo creo que era algo impresionante. Me pedía la pelota aquí, paquiti, paquiti, paquiti. Te lo puede decir Víctor Martínez. No sé si se acuerda de ese juego. Él jugó ese día. Creo que le metí su 2K, su 3K. Entonces, y otro partido que estuve en Cincinnati, Luis, que pude batear. Di mi hit, anoté carrera, empujé y anoté. Ese día hice de todo, pues. Y ese día lancé 6 innings, ponché 14. Wow. Sí. Que solamente cuatro lanzadores o tres han podido lanzar 14 en 6 innings. Así. Sí. O sea, si estaba nasty, estaba en tu momento. Ese día ponché a Ken Griffey 4 veces. Coño, no lo digas en público, loco, dice Víctor. Bueno, viste, un día mal ofensivo. Mira, por ahí me dijo Malvin Kelly que me iba a hacer la segunda para decir me daba el like. Antes de que sea un like a las 7 de la mañana, porque Mira, ese Luis, dice que estaba ordeñando la vaca. tú me bateaste en Grandes Ligas, ¿verdad? Yo te piché. Bueno, tú sabes que yo a los pichecitos, a ti, a Giovanni, a esa gente, yo no le daba porque coño lo podían bajar, entonces no le dije, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Oh, sí, yo te batí en Toronto, pero Sí, no, no sí. vamos a decir qué pasó porque estamos ahorita en un live muy importante. Eres como decir, ¿te acuerdas de Ever? De Ever. Ever. Con Ah, Cardenales. claro, el de Cardenal, el señor Ever, Ese claro. me Ever veía en Hurtado. Barquisimeto, él me veía siempre con Baker, entrenando y corriendo y vaina. Y Ever nos decía, esos pichecitos como ustedes, yo le decía a los payas, llevo dos. Esos pichecitos como ustedes, yo les regalaba Coño, sí, vale. Ese tiene más cuento que no. strikes. No, ese tipo era impresionante, ese Ever, yo sí me reía con él. Kelvin, ¿qué extrañas tú el béisbol, chamo? ¿Qué extrañas? Al principio fue duro porque lo que pasa es que yo me lesioné considerablemente joven. Y háblame de esa lesión, porque la lesión tuya fue rara.
O fue una vaina genética, ¿no? Sí, es que yo nací con un músculo ahí en la espalda que no se me desarrolló bien. Ajá, yo Y siempre ese dije esa vaina, la gente, no, sí, pero... ese músculo es súper importante para lo que es la estabilidad del hombro. Es como el freno, imagínate. Ah, joda. Cuando uno lanza, eso es lo que te ayuda como que a frenar, que es en la parte de atrás del músculo. Inclusive, hay varios pitchers en Grandes Ligas que pudieron lanzar por mucho tiempo. A mí me incluyeron en esa lista porque no todos pueden hacerlo. ¿Cómo que se llama? Leiter, Steve Leiter. El zurdo este que estaba nasty, que tiraba mucho core. Leiter. Al aire, sí. Él es uno. David Cone, que era uno de mis pitchers favoritos de chamo, Ajá. también tenía esa cuestión ahí en el músculo. Así es la vaina. Y Verga. sí, ajá, varios pitchers que tenían ese problema. Y nada, nosotros Coño. simplemente teníamos que ser esclavos del gimnasio. Teníamos que. Al later, ese mismo, al later. Al aire, sí, al aire, sí. A mí me Es preguntan amigo mío. Cabrera, yo nunca me enfrenté a Alex Cabrera. Ah, no, Alex Cabrera, ese me tenía miedo. Ese era más miedoso. No le podían tirar una recta adentro porque se le acababa el turno. Sí, y Alex tuvo recta Cabrera, pegada. tú le tiraba una recta duro para adentro y pegaba un grito que se escuchaba en todo el estadio y salía corriendo. ¡Ay! Después le Dale, tiraba dale. dos splifingues para el piso y el culo para allá, para el dogado. Ay, ay. Lo Pero es pinché que hay una unos sola pinches, vez. cuando esos pinches tiran duro pegado uno, olvídate, pararse ahí, no está fácil esa recta ahí pegada, ¿no? No, yo creo que Sí. el pitcher que aprende, yo siempre le digo a los chamos cuando hablamos así, chamitos por ahí que están firmados que conozco, tiene que aprender a pichar adentro. Tiene que aprender a pichar adentro por strike, para separar los bateadores del home. Yo aprendí mucho de lanzar adentro con David Wells. David Wells. Ese tipo, bueno, si tú dices que se la tenía, Bueno, tuviste no, que ese. había, Sí, ese no, tipo no ese. le tenía miedo a nadie, no le importaba nada. Yo tengo una No. anécdota con él, Luis. Bueno, y mucha gente ya lo sabe. Ese tipo cuando lanzó un juego perfecto, estaba amanecido. ¿Ese Es año tú estabas correcto. ahí? Claro, el Bueno, 98. imagínate. Sí. No, ese tipo era el mejor. Ese tipo yo siempre lo veía, era con cerveza en la mano. Yo nunca lo vi corriendo. Yo lo veía, yo lo ve. No, no, de verdad, mi respeto. Yo lo veía, era tirado en la camilla del tren, haciéndose masaje y hablando huevoná. Sí, chamo. Tú Lanzaba, sabes tira, que... lanzaba, tiraba tres pelotas y ya, chamo. Y cuando venía el juego, tiraba hasta 92 millas. Sí, tú sabes que Pero ese tenía una tipo... mecánica perfecta. Sí, tú sabes que ese tipo... Esa historia es buena porque la gente no sabe que él estaba lesionado. O, tú sabes que ustedes los pinches, voy a agarrar dos salidas para refrescar el hombro, ¿no? Y él estaba dijo, no, que no podía pichar porque tenía una molestia en el hombro. En esa época, George Steinbrenner, para descanse, él bajaba al clubhouse. Y me acuerdo clarito que estamos buscando un café, Tim Raines, estaba Mariano Rivera, estaba Cecil Fielder, David Wells y yo ahí buscando el café, viendo el juego en televisión, hablando paja, pues. Chamo, y llega Steinbrenner y baja, ¿no? Cuando él vio bajaba todo el mundo, coño, pues llegó el tipo, va, el café rápido, el café rápido y tal. Y entonces, pero estábamos perdiendo ese juego, ¿no? Y dice Stambler, siempre decía mucha grosería. Ah, oh, what the fuck. Entonces le dice, ¿y qué coño te pasa a ti? Le dice, Le David dijo, Well. le digo Sí, a David chamo. Wells o David Wells a él. No, Stambler, porque lo vio con un poco de hielo y un poco de vaina y vende. Y le dice, ¿qué coño te pasa a ti? Y le dice, ¿qué coño me pasa a mí de qué? Está viendo que tengo hielo y tal. Chamo, empiezan a discutir, güey. Y le dice el viejo, yo te pago a ti para que me piches en la vaina esa. Bueno, pero no puedo pichar, estúpido. Entonces, chamo, y nosotros, wow, tan. Bueno, ponemos el café porque se fueron a cara a cara. Y al final le dice David, güey, mira, te voy a decir una vaina. Quítate de mi cara porque te voy a agarrar este hueso y te lo voy a partir. Sí. Cuando le dice así, bueno, atrévete, el viejo lo retó, güey. Entonces, coño, ahí nos metimos. No, tranquilo, echa para allá, echa para allá. Y el viejo salió y más trabamos, tú sabes, porque coño, pinga, no para el dogado, porque no, aquí van a botar un poco.
chavo. Cuando salimos, ¿tú sabes lo que dijo el viejo? Lo tengo ya listo. Él se va a estar pichando en cualquier... A los dos días tiró juego perfecto. Chamo, increíble, ¿no? Eso fue un viernes. El sábado se echó un peón y el domingo estaba montado en la loma tirando juego perfecto. Bueno, una vez en Anaheim, porque yo jugué con él en Toronto. Una vez en Anaheim, salimos por allá una vuelta, una vaina. Me fui para la casa de un pana y regresamos al hotel como a las 5 de la mañana. Llegando al hotel, se estaba bajando él de un taxi con 6 cervezas. Él era así. Y yo, es que el americano toma mucha cerveza. Eso, carajo, y yo, sí, y yo, verga, pero yo le dije a Mondesi, coño, Mondi, pero este es el que picha mañana. Y Mondi me dice, ay, Dios mío. Sí, chamo, ¿tú sabes cuánto tiró el siguiente día, Luis? Tiró 8 innings. No, el tipo no estaba fácil. No estaba fácil. 8 innings tiró, como si nada. Y tremendo teammate, ¿oíste? Y una barriga, una vaina que le salía desde aquí. No, chamo, de verdad que mi respeto, mi respeto. Sí, sí, sí. Y él me enseñó mucho. Él me decía, yo tiro 88, 89, 90, y a mí no me da miedo double up inside, me decía él. Dobletea para adentro. Y yo, ¿cómo que double up inside? You come inside one time, ¿sabes? Tiras adentro una vez, ellos van a pensar que tú estás preparando el picheo. Le vas a tirar adentro para separarlo, porque ellos creen que tú estás preparando tu picheo de sacado, que en este caso sería tu split finger. Y ahí es donde tú le vas a tirar bien duro para adentro, pero de strike. Ni siquiera tiene que ser adentro. Que esté entre adentro y en el medio, que no le van a hacer swing. Y si, falla ese picheo, le vuelves a tirar adentro. Que nunca se lo van a esperar. Tú sabes que tenía esa filosofía de double up. Él te fallaba con la curva, bola, y pa, agarraba la pelota, y de repente hacía así, pa, la misma curva en strike. De hecho, sí. Bueno, a mí me gustaba, esa curva. Sí, no, una curva. Él pichó con Lara, ¿verdad? Claro, vale. A mí me gustaba la empanada con caraota. Yo, la empanada de pabellón. Sí, la empanada con caraota y queso. Claro, se metía 4 ese animal. Le es una para cada uno. Que Luis pero yo nunca había visto un gringo que le guste tanto la empanada de caraota como a Woody Williams. ¿Te acuerdas? Woody Williams. ¿Te acuerdas? Claro. Él me decía que eso, porque tú hablas sucio. Ese era otro, oíste. Ese se lo llevaron temprano, por eso quería estar ahí. Ese tipo era guapo, oíste, pichando. Sí, sí, sí. Y no tiraba duro, pan. Chamo, ¿y cómo tiraba strike? Es lo que tiraba el spa. Pum, 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 pum. Él me dijo a mí de chamo en Venezuela, tú en 2 años estás en Grandes Ligas. Me dijo a mí con Cardenales, tú vas a subir rápido a Grandes Ligas. Sí, pana. Woody Williams. Bueno, sí. Grandes anécdotas. Sí, mira, yo espero hacer otro live contigo después. Porque, coño, tenemos mucha vaina de qué hablar. Sí, vale, imagínate. Sí. Muchos años junto con Cardenales y... Muchas anécdotas. Mucho. Y no te voy a quitar más tiempo, hermano. Te doy las gracias por este tiempo de compartir. La pasamos excelentemente bien. Vamos a estar pendientes. Seguro. La gente le gusta. Entrevista ahorita a las 8:30, ¿no? Sí, pero bueno, yo... Sí, ¿qué espera? Escucha esto. Tú sabes que ayer Cañate me escribió, Cañate. Coño, Cañate. ¿Está enfermo? No, estaba enfermo. Por la jugada esa... Aijón. Mira a Víctor Martínez que se ligue la australiana. No, está corriendo Gustrin y Tampa Bay. ¿Sabes que yo puse lo de la pregunta? Ayer lo del jonrón, que si el tipo es dejado en segundo y vaina. Ah. Cañate me dijo ninguna, ¿oíste? Me dijo ninguna. Y yo le dije, no puede ser porque sos mío que entraba una. Ay, me dijo, tú le vas a hacer caso a Luis Beltrán. Este Luis Beltrán, así dice. Sí, tú le vas a hacer caso a ese bruto Luis Beltrán, pero más bruto era Robert Pérez, me dice. Cañate, bro. Yo lo aguanto. Primero que estaba enfermito, pero ya está mejor, gracias a Dios. Y también está, Leonardo Hernández. Ahí está Chato, el Chato. Saludos. Oye, Chato, mi pana, saludos y bendiciones. Tú sabes que antes que vayas a trancar, te felicito, hermano. Bueno, yo te escribí, te felicito por esa oportunidad que te están dando en República Dominicana.
No, gracias. La verdad que espero que tenga mucho éxito y un equipo de tanta tradición como los Tigres del Licey y esta fanaticada tan grande. Que te Sí, vaya no, bien por gracias. allá, hermano, que lo haga bien y, coño, ya tú sabes, a representar. Gracias, papá. Bendiciones para ti. Estamos pendientes. No, si Amén, una hermano. vaina. No, porque como Vito te ha jodido, dile, coño, dile tú, coño, Vito, dale la entrevista a Soho ahí, vale. Dale. Okay. Mira, Víctor. Víctor, yo voy a. Mira, Víctor, te voy a preguntar por aquí. Si yo voy al Kentucky Derby, ¿tú me consigues pase palpado? Y por favor, entrevista aquí a Tiburón. Bueno, anda. Papá, cuídate. Responde Víctor. Esas dos preguntas que le hice ahí. Si voy al Kentucky Derby, necesito pases para el paddock, que voy a ligar a King Guillermo a morir. Y Dice por favor, plomo. ya lo dijo Plomo, ya Y lo la dijo segunda, Plomo. y la segunda. Yo creo que este Plomo vale por las dos. Ah, bueno, está bien, coño. Voy a aprender, voy a aprender una velita. Miguel Arcángel y al señor Si no vamos a tener que soberano. ir para, si no vamos a tener que ir para Curiepe, ¿oíste? Coño. Sí, Y Jadirongo. la hacemos un man amarre allá para que Ya di yo, ya dijo plomo, No, ya ya dijo dijo plomo, ya plomo. dijo plomo. Está Ah, bien. mira, también, ahí lo puso. Ya estamos Coño, listos. ese también no me convenció, pero bueno, hasta que Oye, le hermano, dio. de verdad, Víctor, tremenda carrera, hermano, se tiró tu caballo. Sí, tremenda. Porque, sí, es que ya va. Yo escuché, yo leí lo que leyó. Lo que escribió, perdón, lo que escribió Juan Carlos Ávila. Yo conozco a Juan Carlos Ávila de Venezuela, uno de los Ajá. mejores entrenadores. Que cuando él vio al otro caballo, King Guillermo parecía un pony. Sube el nivel. Sí. Compitiendo contra esos caballos, ese toro Bob Buffer, que tienen caballo, o sea, King Guillermo es un caballo caro, obviamente, pero esto es un caballo de 700 mil, 800 mil, $1.000.000, Luis, para los que no saben. Verga, bueno. Sí. Es Bueno, una alegría entonces. para nosotros verlo ahí. Sí, no, sí va. Ah, bueno. Contra el Nadal ese que costó creo que 800 mil, $900.000. Pero en el Anda. Kentucky lo vamos a agarrar, hermano. Vamos a Para allá correr no vamos, ahí. para allá no vamos todos, Kevin. Vamos a correrlo cerquita ahí de la velocidad. Los últimos 400 ya vamos a correr, no joda. Pega un palo y para abajo, vieja. Vamos a aprovechar la velocidad. Ay. Imagínate, 600 kilos pesa Nadal, weón. Imagínate tú, Luis. No joda, pana. Y Bueno. 470 pesa King Guillermo. Pero ese caballo demostró que tiene garra, ¿oíste? En esa carrera. Le montaba Rómulo de jinete, entonces pesaba 1.800.000. Mi compadre. Mira. Bueno, le podemos montar a Rómulo para que traquee. Carrera cuando agarra el ñoqui, weón, no, mete 20 cuerpos. Coño, su madre. Mira, vale, me tengo que ir porque el hombre me Dale, está esperando. dale, mano, un abrazo, se le quiere mucho, saludo a la familia. Dale, papá, igual, gracias por todo, Dale, estamos gracias por la pendientes, Kelly. invitación, dale, un abrazo. Dale, y ustedes mañana tenemos otro invitado de lujo, así que bueno, ya ustedes saben. Bendiciones. Un abrazo. Hablamos. Solón. Vale, Dios, no me voy a meter. No.